Estoy en una tienda peruana. Ahí está, todos los peruanos. De todo, de todo. Para celebrar la Navidad, porque celebramos Christmas Eve, el día antes de Navidad, el 24. Y ya no hay panetón, ya no hay chocotón. Compré este italiano San Isidro. San Isidro, San Isidro. Por la noche vamos a celebrar. En la tienda peruana demoró 25 minutos, mi esposo ha calculado. Ahorita estamos en una tienda para comprar unos pequeños ingredientes para la cena. Mi esposo va a preparar algo especial para la familia y también mi familia está preparando algo rico. Cuando salimos tengo que regresar. Ya llegamos. Mana ya tiene la cena lista. De este lado está los regalitos para los niños. Nosotros vamos a hacer solo un intercambio de regalos así chistoso, valor $5. Aquí están las chicas. Hola, Di, hola. Ahí está mi bebé. Y yo me vestí de rojito con verde por Navidad. Oh, y mis aretes. Ay, por favor, mis aretes. Ahora sí, el espíritu navideño se siente. ¡Oh! ¡Me olvidé mi color! ¿Tienes esos aretes? Se ha chicharroneado el pavo. Aquí está el pavo, el cerdo, camote, arroz, camote, digo yuca. Se hizo este pollito, sí. ¡Qué horrible! Están celebrando la Navidad ya. ¿Eh?
Qué horrible cómo baila. Ahí está la mesa. Mi hermana ha hecho su decoración así bonita. Y ahorita se va a destruir todo. Mi esposo se ha vestido de Santa. Mark, a ver, mírame por favor. Modela. De Santa. Está. Mira, mira, a ver, se ha vestido. Voy a tomarles una foto. Ya estamos comiendo todos. Está rico lo que han cocinado. Yo me he servido de todo. Pavo, chanchito, arrocito. Aquí hay este... ¿Cómo se llama? Tamales. Salsa de cebolla y mi yuca. ¡Bravo! ¡Bravo! Tío Bagre. Ya, con ustedes, el tío Bagre. Yo, una viejita que tenía 82 años. 85 años. 85 años. Y se le apareció una mujer genio. Y le dijo, pídeme tres deseos. Y la viejita dijo, ya. ¿Cuál es el primero? Quiero que me vuelvas como una joven de 25 años. Y la genio le dijo, ya se volvió de 25 años, muchachita. ¿Ya? Y de ahí le dice, la mujer genio le dice, ya, tu segundo deseo, quiero que mi cama sea una cama de lujo. Entonces, su cama de lujo. Y de ahí le dijo, ahora te falta el tercer
el tercer pedido. Y el tío Bagre, sigue. Le dijo, piensas muy bien qué vas a pedir, Y la viejita dice, quiero que mi gato sea un joven hermoso. Oye, ahora estamos repartiendo sus regalitos para los niños. Para Anabel de Santa. ¿Quién es Santa? Para Anabel de Santa. Ya se terminó la pachanga. Vamos a tomar unas fotos y ya estamos todos. Hay unos regalitos de los niños. Cuñado. Ahí ya los niños ya abrieron sus juguetes.